Esto es una milanesa, manga de borrachos. No esa milanesita que te dan los gallegos ahí en los barquitos. Esto es una milanesa, mamá. Milanesa de avestruz. O comés o comés. Y ahora les voy a presentar Maestro Relacero. Hola, querido. Al gran escritor, ensayista, novelista, cuentista, Di Marco. Lo deben conocer. Él está así, abriendo un taller los jueves. Los jueves a las 7 de la noche en El Gato Viejo, ¿no? Así que miren, si la salsa que estamos preparando les gusta, podemos llegar a hacer, después del taller, una enseñanza de cocina, entre todos. ¿Qué te parece? Y cómo no. Y comemos con la gente del taller. Quiero que sepan que lo que yo acabo de ver que él hizo, que lo tiene que patentar. Ya le dije a Di Marco, lo tiene que patentar. Es una salsa, miren, fíjense. Wow, por favor. Miren los chorizos, miren. Salsa Dante se llama esto. Dante, decide la receta. Mirá. Dante, primero, obviamente, por tu hijo, el homenaje, que está por cumplir un año. Exactamente. Y segundo, porque esto es un infierno y un paraíso al mismo tiempo. Esa será la idea. Bueno, ¿cómo se prepara esto? Un buen manojo de cebolla de verdeo. Pero acá hay una cosa para aclarar. El verdeo, viste que viene la parte blanca y la verde. Bueno, si vos ponés lo verde en la salsa, vos lo sabés mejor que yo, se hace bolsa porque es amargo. Esa parte verde, en lugar de tirarla, para la ensalada. Y lo blanco, para el fondo de cocción. Muy bien. Entonces, empezamos por ahí. Bien, bien cortado. No picado, sino cortado en las rodajitas típicas del verdeo. Después, lo mismo haces con un morrón. El morrón bien, bien triturado. Y después también le podés agregar ajo. A mí me gusta machacarlo con el puño, porque de esa manera quedan pedazos. Una cosa más ferroviaria, el hecho de que no quede todo formita, redondito y todo perfecto. Entonces queda todo machacado. Y lo mismo la aceituna negra. Yo en lugar de abrirla con un aceitunero, ¿viste? El descalzador, lo hago con los dedos. Entonces exprimo bien el jugo también de la aceituna. Es muy importante. Impresionante. Después de eso, todo lo vas agregando como fondo de cocción en aceite de oliva. Dame el coso de agua. Acá está. ¿Este? No. Este. Ahí está. En aceite. Ahí va. En aceite de oliva, porque el aceite de oliva no se quema. Le podés dar con todo. Entonces, este crujido que vemos acá, lo mismo con los ingredientes. Y después agregás chorizo blanco. Pimienta. Pimienta para eso. Chorizo blanco. Y chorizo colorado. Tinto. Ahí está. ¡Wow! Bueno, eso también, un toque, como pasa en El Padrino 1, un buen toque de vino le da un gusto muy particular. A ver si la cámara lo puede captar para que se vean los ingredientes. Acá tenemos un trozo de chorizo blanco y un chorizo colorado. Acá. Ahora después lo vamos a degustar con unos fideos. Wow, cómo no. Bueno, hablando de eso, esta es una salsa multipropósito. Lógico. Porque vos a esto podés ponerlo, por ejemplo, hacer huevos a caballo, le pones esta salsa. Huevos a caballo, dijiste, dame huevos. Mojás el pan fría, así que bueno, ahí está hablando de Roma. Oliva está acá. Mirá, fíjense. Miren lo que va a pasar ahora. Ahora va a pasar borradito. Magia. Ay, mirá vos. Como a toda putarraca hay que saber tenerla caliente esta, ¿no? Pimienta. Wow. Un plato. Échale un cacho, sí, de esta salsa. Ahora, para que se haga, para. Señores, huevos a los jefes de estación. Se lo va a comer la vieja, mi amiga, mi amigo Di Marco. Bueno. Un huevo hecho en la cocina de la putarraca. Qué maravilla. Creo que no me olvidé ningún ingrediente, están todos. Miren. A ver dónde estaba la cuchara. Miren qué huevo. Ahí está. Miren qué huevo frito. Vos sabés que en la campaña de África ponían huevos en los tanques y se hacían, sí, también. Sí, claro. Ahí está. Ah, mirá lo que es. ¿Ven? O sea, la gente le da solamente a la pasta la salsa, pero la salsa se puede usar en cualquier cosa. Yo hasta podría desayunar con salsa directamente. Regazzoni,
Esto es increíble. Increíble. La verdad, siento que me están envidiando los televidentes porque esto es un privilegio. Amigos ferroviarios. Probá. Huevos a los jefes de estación. Mirá que este. Con este tubo. Resucita gente. Habría que ir al cementerio con esto. Apocalipsis zombie de una. ¿Qué carajo me viene aquí? No te puedo entender. Soy Gladys Rossi, argentina. No tengo formación académica. He estudiado con varios maestros, pero la mayor parte de mi recorrido en la pintura lo he hecho sola. Los invito a que vean mi página web, Gladys Rossi Pinturas, y ahí van a ver algo de mis obras. Gracias. Mi nombre es Gisela Tárez, me encuentro en Artem exponiendo y mostrando mi creación. Soy expresionista, utilizo óleos, me gusta cómo se transmite la pasión. Lo pueden encontrar en www.giselazarate.com.ar para poder seguir viendo mi obra y, por supuesto, contactarme. Mi nombre es Ariel Ibarra, soy artista plástico y en este caso presento estas obras que son de técnica mixta, hechas en aluminio y hierro con pintura sintética. Muchas gracias. Mi nombre es Luchi Saltarelli, soy artista plástica autodidacta. Los colores que manejo son ácidos completamente, o sea, los saco directamente del tubo de la pintura. También me pueden ubicar en la página de Facebook Luchi Saltarelli Pintora. Mi nombre es Germán Muñoz, voy a estar exponiendo en Arteme. Hago acrílico sobre madera y trabajo en esculturas con objetos encontrados. Si quieren contactarse conmigo, mi Facebook es Germán Muñoz. Si querés participar en Arteme de Villa Regazzoni, comunicate conmigo, Guillermo De Luque, al 4315-3663 o 1551787708. Mail habitatdelgatoviejo@yahoo.com.ar. ¡Avanti! Mi nombre es Mabel Tassinari y soy artista plástica. Pinto arte abstracto. Si te interesa conocer mi obra, si te interesa tomar contacto por alguna razón, puedes hacerlo vía Facebook con mi nombre y apellido. Nos volveremos a encontrar. Soy Ricardo Denes. Soy diseñador industrial, artista plástico autodidacta. En mis obras represento lo que estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires y lo que me manifiesta todo el trajín urbano lo represento con acrílico sobre bastidores. Hola, soy Tere Hassen y soy artista plástica. El tema de mis obras es la ciencia y me gusta experimentar con efectos visuales. Soy Liliana Gabotti, artista plástica. Mis obras se basan específicamente en el color, sin ideas previas, sin objetos reconocibles, básicamente en el color, y en el contraste y en la composición. Mi nombre es María de los Ángeles, feliz de estar acá en la Casa del Maestro presentando mi serie. Para contactarme me pueden ubicar en el Facebook como Ángeles Copari. Soy Manuel Sabuet, soy artista plástico, vengo de la ciudad de Pihué, provincia de Buenos Aires. Le estoy mostrando estas obras que están compuestas de diferentes materiales y quiero agradecer a Carlos Regazzoni por darme la oportunidad y a Arteme también. Un poco la obra, lo que yo quiero mostrar es la dualidad del ser humano, o sea, la vida y la muerte, que son cuernos de una misma vaca, y la enorme angustia que le produce al ser humano eso. El arte es una de las formas que tenemos los seres humanos de poder superar la muerte, esa muerte que está en todo y la vida. Y por otro lado, el arte cura. Sería una maravilla que se implementara en hospitales, en escuelas. Nada más, muchas gracias y bueno, hasta siempre. Hola, soy Marcela Pitaluga. Esta es parte de mi obra. Viajo por el mundo pintando y mi última gran satisfacción fue haber pintado en la Antártida. Yo soy Cristian Sabja, artista visual chileno, egresado de la Universidad Católica, y que mi trabajo está relacionado con el material del reciclaje, de la basura. Yo creo que un artista está dentro de las vanguardias y podría ser
un antropólogo no solamente de la historia, sino que un antropólogo de su propio ser interior. Hola, me llamo Ruth Gabriela Geminiani, soy artista plástico. Agradezco este lugar para que me ofrecen para mostrar mis obras de arte. Parten desde la mancha, dando libertad a los pinceles, colores, de forma intuitiva, instintiva. Gracias. Bueno, mi nombre es Gonzalo Avendaño, tengo 31 años. Esta es mi obra y como podrán ver no hay un tema fijo ni nada en especial. Así que las cosas van surgiendo hasta que en cierto momento la obra exige que se termine. Y así es como suceden estas cosas. Mi nombre es María Laura Lacarra. En esta oportunidad traje tres obras mías. Este se llama Pensamiento de una mariposa, La primera mujer de Adán, Lilith. Y este, la verdad, no tiene título, pero más que nada es que a mí me gustan los árboles y quería, bueno, compartir en esta ocasión el trabajo que hice en esta oportunidad. Amigos, hoy, por primera vez en Vía Regazzoni, vamos a tener algo que decir de una manera superlativa. Porque nuestro amigo de la empresa Melitour, que son especialistas, ¿no, Omar? Así es. En hacer tour religiosos a Israel, por ejemplo, México, por ejemplo, Francia, Lourdes. Bueno, él nos va a contar. Omar, bienvenido al Gato Viejo. Salud. Salud, Carlos. Un gustazo estar aquí. Decime, ¿cómo es este asunto? Yo quiero ir a Israel con mi familia, porque somos 5. Bueno, más lo que nosotros venimos haciendo, somos desde el año 97, son peregrinaciones grupales que normalmente van acompañados con un sacerdote. Y para conocer Israel, la vida de Jesús propiamente dicha, ¿no? Que es el recorrido que hacemos nosotros. Y vamos a encontrar algunas... Santo Sepulcro, lamentos. Eso lo hacemos con acompañado por un sacerdote, que normalmente es una parroquia que nos convoca, o una comunidad, o una institución religiosa. Claro, son tantos años que ya lo tenés muy organizado todo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la sorpresa monetaria, Omar? Con la sorpresa monetaria... Yo voy y te compro el pasaje, el tour. Los 15 días son, ¿no? Son 15 días. Lo que hemos buscado es decir que el problema económico esté resuelto con mucha anticipación. Esto sí. Se organiza con charlas grupales que empiezan 8 meses antes, inclusive. Entonces la gente tiene la posibilidad de hacer un pago previaje en cuotas, como los viajes estudiantiles hacían, que hemos hecho en algún momento. Porque hay una cifra, ¿no? Es un valor. Reconozco que es un valor, pero dentro del mercado, digamos, lo que hay, creo que trabajamos con un nivel de conciencia en lo que es este precio muy competitivo. Ajá. Considerando servicios, qué es lo que se lleva, qué es lo que uno espera, porque cada uno va con una expectativa distinta. Estamos tocando un tema espiritual. Claro. Entonces, ¿y decir, me vuelve a pagar Sarafit? Obvio, está todo incluido. Está todo incluido. O sea, yo incluido. Te pago el pasaje, el tour, la peregrinación y no hay un peso más. No hay un peso más. Ni a la vuelta, ni a la ida, ni en la mitad del viaje. Nada. Normalmente decir, causa gracia porque dice, la bebida va aparte. Si cada uno lo que come, cuando tenemos nuestras cenas, la bebida va aparte. Pero se estila tener el agua en la mesa. Y te puedo asegurar que es tan malo en vino en Israel que todos toman agua, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Estamos acostumbrados a bueno, vino. Bueno, esperamos que tengas suerte, que el programa te sirva para todos los amigos que están en el país. Acordate, dale la página web, dale el número de teléfono, ahora mismo, ya. Sí, el teléfono no lo tengo acá de memoria, perdóname. No, pero va a aparecer. Va a aparecer en el pie. Sí, lo que sí les puedo dar es la página de Facebook, ajá, que es Peregrinaciones y Viajes, o el correo, peregrinacionesyviajes@gmail.com. Que es lo usual que vamos a ir en contacto con la gente en la medida que se va anotando, ¿no? Es decir, en la medida que va avanzando la preparación para la peregrinación. Sí, se van haciendo amigos del proyecto. Realmente. Y cuando salen un grupo de ¿cuántos? ¿40? Lo mínimo son 20. 20. Y lo máximo son 40, que son las capacidades de un micro para hacer una linda comunidad. Sí, y vuelven, ya se conocen, vuelven a Mariela. Bueno, amigos, anote esto.
Mi nombre es Graciela Pieresco, soy artista plástica, profesora de arte y productora en teatro independiente. Las pinturas que están viendo pertenecen a la serie En un modo sentimental. Tienen que ver con eso, con los sueños y con los sentimientos. Y lo que más a mí me gusta y me preocupa que es el color. Si quieren conocer más acerca de mis trabajos, me encuentran en Facebook como Graciela Pieresco, artista. Mi nombre es Mónica Fuchsman, esta es mi obra, es una geometría sensible que en general está en espacios metafísicos. Bueno, para contactarse conmigo está en mi Facebook, Mónica Fuchsman, estoy en Instagram también con el nombre Mónica Fuchsman y mi web es monicafuchsman@gmail.com. Mi nombre es María Mazzone, estoy presentando acá un grabado intervenido y una escultura en arcilla esmaltada, que pertenecen a la serie Las Mujeres Transexuales. Es una serie que vengo trabajando desde hace casi 3 años con personas del colectivo trans que dan el ok a mi obra. Mi nombre es Lucía Leguizamón, acá le presento algunas de mis obras y bueno, cada una de ellas simplemente fluyo y expreso mi ser libremente plasmando emociones y imágenes. Soy Graciela Maravito, soy profesora de plástica, recibida en la Facultad de Artes Visuales. La pintura me apasiona. En mis obras quiero transmitir mis sueños para que el espectador pueda descubrir mi ser interior. Me llamo Valeria Cerrulla, soy artista plástica y licenciada en multimedia. Quisiera compartirles que realizo mi producción artística en diversas técnicas y como trabajo por pedido, ofrezco que las obras sean personalizadas en múltiples soportes. Me ubican en valeriacerrulla.com.ar. Soy Gustavo Guevara. Antes que nada, agradezco a Carlos Regazzoni la posibilidad de poder mostrar un poco lo que uno hace, las pinturas. Si les interesa buscar sobre mi obra, hay una página en internet que es www.arcguevara.com.ar y en Facebook, Pinturas Gustavo Guevara. Desde ya, cualquier comentario va a ser súper bienvenido y agradecido. Soy Luciana Sabatini, soy tresarroyense. Estudié artes visuales en Bahía Blanca, soy profesora, artista plástica. Actualmente estoy trabajando en una revista de arte sustentable. Como verán, mi obra está hecha con vidrio. Amo darle valor a lo que se cree que no tiene, así que este mecanismo de arte me sirve para expresar lo que siento. Muchas gracias a Carlos Regazzoni por darme la oportunidad y hermoso placer conocerlo. Soy Ligia, escultora, y les presento mi colección Cabezas Huecas, que irónicamente alude al desastre causado por los residuos en nuestro planeta, y está hecha de cemento, telgopor y papeles reciclados de aluminio. Espíritu, arte, amén. Mi nombre es Marcela Vicente y soy artista plástica. Formo parte de un movimiento pictórico argentino que es el esencialismo. Y fundamentalmente mi obra se basa en el trabajo con el color y las sensaciones. Mi nombre es Lucía Liz, soy artista plástica y actualmente me especializo en la pintura, pero también utilizo técnicas mixtas como el grabado y la ciropintura. Me pueden contactar en Facebook @LuciaLiz y en Instagram. Soy Paula Polito, artista plástica. Agradezco este espacio para poder mostrar mi arte a través de distintas técnicas que fui descubriendo a lo largo de mucho tiempo en intervenir muebles y objetos. Hoy las vuelco en las telas, utilizando todo tipo de materiales en técnicas mixtas. Pueden observar mis trabajos en Facebook, Paula Polito Pintura Decorativa, o en mi web, paulapolito.com.ar. Mi nombre es María Camila Calderón. Yo soy artista plástica y pinto desde que tengo memoria, más o menos. A los 7 años empecé a estudiar y es el día de hoy que continúo estudiando y perfeccionándome día a día. Pueden encontrar mis pinturas en mi página web, ojosalcuadro.tumblr.com, así que los invito a que entren a mi página y vean mis pinturas. Me voy a dedicar a la señora Ana Federica Maná, muy buena pintora. Ustedes lo van a ver. El que pinta y sabe pintar, se merece un elogio. Gracias, Ana. Soy Enrique Engeland. Hoy estoy aquí en mi función de artista plástico. A veces tengo la duda, como soy ingeniero,
si soy ingeniero que se dedica a la plástica o plástico que se dedica a la ingeniería. Pero bueno, me gusta, me siento bien haciéndolo. Básicamente hago pintura figurativa o de nueva figuración. Bueno, disfruto lo que hago y me gusta mostrarlo de vez en cuando, por lo menos. Gracias. Mi nombre es Lorelei Cerrelia, soy artista plástico, vivo en Citibel La Plata. Mi email es lorelei-artemanos@hotmail.com y esta es mi obra. Amigos queridos ferroviarios, carajo. Hoy se cumplió uno de mis deseos. Lograr que la empresa que se dedica a proveer a los artistas turcos, amigos, vengan a hacer una pequeña demostración de cómo son los elementos que ellos fabrican para talla de madera, para arcilla. Ven, acá tengo un desbastador, fíjense qué sutil que es. Acá tengo unas cucharas que se usan para rayar, ¿ven? Para hacer ojos. En fin, herramientas que no se encuentran en cualquier lado, porque son hechas con las manos, son antiguas herramientas en realidad. Esas fueron las primeras, la cucharita, las primeras herramientas que se fueron haciendo a raíz de la necesidad de mejorar la talla de las cosas. Como por ejemplo, te voy a presentar al señor, al jefe, que va a ser una talla en madera. Mostrar, Eduardo. Bueno, esta es un poco la idea de para qué se utiliza nuestra herramienta. Ya, en base al tamaño de lo que vas a trabajar, podés usar una herramienta. Sí, son gubias. Gubias. Gubia, formones de anchas o más angostas. Con una caña bastante pronunciada para desbaste. Y después unas más planas para quitar la impronta que va dejando. Pegar unos golpes. Por ejemplo, veamos, ¿ves? Acá tenemos un trozo. Y vamos devastando, sacando muchos poquitos, y vamos llevando. Las herramientas siempre están afiladas, difícil pierdan el filo, y ahí vamos trabajando. Muy bien, y además tienen una, mostraré lo que haces con el esta la es más piedra. Chica, esto es madera. Bueno, acá estamos con el sector de nuestras herramientas para piedra, que son las mismas que utilizaba Miguel Ángel. Compuesta de punta, que es para desbaste, con esto vas desbastando para llegar de a poco a la forma, la punta. Y después se empieza a utilizar el gradín, que es este con dientes, que parece un tenedor. Lo que permiten estos dientes es que no patine sobre la piedra, entonces se va agarrando más, y vos vas modelando de acuerdo a lo que vos querés hacer. Otro elemento que tenemos muy importante es la martelina. Para ir sacando muy a poquito, vas desgranando. A veces tenés que sacar muy poco y con la punta o el gradín no podés. Entonces le vas dando con la... Que esta martelina es como un martillo, si no tenés la bucharda, que vas pegando con un martillo, y que en este caso tiene esta parte más fina, porque se puede utilizar, o las preparamos nosotros, para los martillos neumáticos. La metes en la boquilla de martillo neumático y vas trabajando. Claro, bueno. Amigos ferroviarios. Esa es la... Es básicamente... Este es el renacer. Para tallar madera, para tallar piedra y para trabajar en arcilla.